Buenas tardes, Puerto Rico y el mundo. Soy Carmen Enica Acevedo y estamos en Bonita Radio. ¿En qué palo es noticia? La noticia que la Comisión Estatal de Elecciones no programó, de acuerdo con el nuevo Código Electoral del 2020, las máquinas de escrutinio, así como lo escuchan, tanta prisa, pero no estaban listos. Tanta prisa, será por el voto adelantado. Sería porque no querían permitir los pibazos y esa nueva ley así lo establecía, pero las máquinas no estaban listas para no recoger los pibazos. Interesantísimo, vamos a eso en un momento, pero como siempre digo, compartan, compartan, compartan. Estamos en Bonita Radio, donde usted puede ir y contribuir con nuestro proyecto a través de PayPal y tarjetas de crédito en BonitasRadio.net. También puede hacerlo. A través de su ATH móvil, Fundación Periodismo 21, en el área de negocios, la Fundación Sin Fines de Lucro, que recibe y busca dinero hasta debajo de las piedras para mover el proyecto periodístico de Bonitas Radio. También recuerden que estamos a través del Correo General. Recibimos cheques o giros postales a la dirección Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284. Box, 1940, 0. San Juan Puerto Rico 00919-4000. Y estamos a esta hora, 5 de la tarde, como siempre, abrazados por esos buenos auspiciadores de winariaulet.com, Vega Alta Coop y Buen Vecino Café. Por ahí entra pronto Cervecera de Puerto Rico, sus productos, sobre todo Medalla que se está mercadeando en Estados Unidos. Y la cooperativa... Abraham Rosa, cooperativa con su presidente Luis López que siempre ha sido muy solidario con el proyecto periodístico. Y entonces hoy yo creía que por la mañana nosotros íbamos a dejar un poco el asunto del escrutinio. Porque el escrutinio inició hoy esta mañana y ya a las 11 de la mañana habían algunos, algunas historias, pero vamos a dejar que esto corra porque no debería pasar mucho, pues sí. Lo más importante para mí empezó bien temprano en la mañana cuando las diferentes mesas lograron establecer que habían más votos por adelantado que solicitudes. Más personas votaron que las solicitudes aprobadas. Interesante. Pero ya hay dos por lo menos instancias en diferentes mesas en que se están haciendo y eh, se están haciendo eh, llamados. Por lo menos llamaron la atención de dos casos que pueden ser dos personas que hayan votado por adelantado y también hayan ido a la elección general al día de la elección el 3 de noviembre a votar. Cuando nosotros hablamos desde el pasado domingo a través de las redes, porque no tuvimos programa, hasta ayer por la mañana. De que Victoria Ciudadana había ido al tribunal con algunos ejemplos de lo que ellos entendían era importante por lo que pedían las listas. Fíjense que ni el Tribunal Supremo con todo el toallazo de la Comisión Estatal de Elecciones pudieron determinar que no había que entregar las listas. Hay que entregar las listas. En esas listas no hay nada por lo que se descubra cómo votó la persona, es la que usted firma cuando sale de votar, versus las listas que le entregaron a los diferentes partidos de las solicitudes aprobadas de ese voto por adelantado. Así es que, como dirían en Country, ellos lo machean. Es posible que ya hayan encontrado, pero a mí me parece que lo más interesante. Es lo que a todas luces debería explicar Francisco Rosado Colomer y la gente de la Junta de Voto Ausente, mejor conocida como Java en Country, Java, para el resto del país. Y les voy a dar un ejemplo. En el precinto San Sebastián 33, las actas reflejaron 1,422 votos emitidos en la unidad 34 que supuestamente esa unidad contiene los sufragios emitidos en los colegios de votos por adelantado en ese precinto. A pesar de que ese listado sostiene que solamente fueron aprobadas 955 electores, solicitudes de votos por adelantado. No cuadra 1422 todavía para mí a esta hora y este día del 2020

77 votos versus 64 solicitudes. Y vale recalcar que estas son las instancias en que yo creo que se le cae el argumento a tanta gente que demonizó, trató de desvirtuar la atención comprando el libreto del Partido Nuevo Progresista, de que Victoria Ciudadana estaba haciendo eh, inesperado inexperto, su oficialidad, su liderato, estaban siendo inexpertos y estaban yendo por todo al tribunal. Yo creo que estas son las incongruencias que nadie ni el mismo Olvin Valentín está hablando de fraude al, al momento. Estas son las incongruencias que son legítimas y que se supone que el Francisco Rosado Colomer el presidente la presidenta alterna Jessica Padilla y tantos otros allí en la Comisión Estatal de Elecciones diluciden. Esto es lo que estaba diciendo Francisco Rosado Colomer, que es desorganización. Por ejemplo, dos precintos, Las Piedras 90 y a 30. Se votaron más votos del voto por adelantado y ausente que el total de solicitudes recibidas y aprobadas. Exactamente lo mismo. En el caso de las piedras, 305 votos entre las unidades 74 y 77, versus 290 electores en solicitudes de voto por adelantado. Eh, yo creo que aquí, Culebra, que no olvidemos que Culebra tiene un recurso legal pendiente de ocho electores que dice que no se le contaron los votos y que el alcalde está perdiendo por dos votos. 110 votos en dos unidades electorales, aunque el listado solo contiene 98 solicitudes de voto por adelantado. Si no hay explicación a esto, si al día de hoy el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, Francisco Rosado Colomer, insiste en que todo lo que pasa es que él le ofreció cosas, por ejemplo, hace un rato dijo: Yo le ofrecí a Victoria Ciudadana que le iba a dar. Un dictado el viernes y me dijeron que no. Ahora está pegado totalmente a la decisión del Tribunal Supremo. Claro, porque la decisión del Tribunal Supremo le dijo lo que hacer, porque él parece que no sabía lo que hacer. ¿Por qué estar apegado al discurso de crítica con relación a los que van a pedir remedios a los tribunales de algo que la institución no supo operacionalizar o por lo menos? habían reclamos de que hay violación de derechos relacionados al proceso que sigue la Comisión Estatal. Y que si se verifica que en efecto esto pasó, la explicación está en manos de la Comisión Estatal de Elecciones. Y yo decía hace un rato, en mi muro personal, y lo voy a, re lo voy a repetir aquí, yo tenía una maestra que se llamaba Mrs. Albanese, séptimo grado, matemática. Y si Albanese, por menos que esto, por menos que esto, en una irregularidad en un salón de clases, en, una de, en uno de sus eh, exámenes, mandaba a votar al presidente de la clase porque era el encargado de manejar los asuntos de los exámenes. Lo mandaba para la oficina, lo mandaba a votar. Cambiaba el examen, lo daba dos semanas más tarde en tres salones diferentes. A ver quién se iba a copiar, a ver quién iba a tener el... el el truco agarrado por el mango. Porque le olía chanchullo. Y ustedes me quieren decir a mí que aquí nadie en la Comisión Estatal de Elecciones. El juez que supuestamente más sabía de logística, ya sabemos que más sabía, Francisco Rosado Colomer, cuando lo acogieron como presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, después de haber sido un comisario de barrio, aparentemente él y su esposa de Pedro Pierluisi. Si todo esto no son irregularidades, ¿qué es lo que son? ¿Qué es lo que provoca en el pueblo que está recibiendo la información? Y yo creo que hay que contextualizar una vez más el pedido de transparencia, lo que el tribunal decide ayer, que evidentemente, si es cierto que hay personas que votaron doble van directito para, para, las, para los foros pertinentes porque eso fue lo que ordenó el Supremo. Y yo me imagino que Francisco Rosado Colomel lo va a hacer. Pero si estas son las irregularidades que ya miren, que ya están ahí cayendo, lo más increíble de todo este proceso es que ustedes recuerdan que Aníbal Acevedo Vilá ganó porque muchos independentistas cruzaron a darle el voto a él, independientemente que votaran por la insignia del Partido Independentista. Dejo inscrito al partido, pero voto por el que yo quisiera que ganara, o por lo menos en aquel momento el análisis era que no puede ganar el PNP. Ese voto se conoció como los pibazos, porque tuvo que ir al tribunal. El tribunal hasta Boston. Certificó que, en efecto, la intención del elector era votar por ese candidato y dejar inscrito a su partido, así es que lo favoreció, se convirtió en legal los famosos pivazos, y al día de hoy esa era la norma legal. El problema es que, bajo el nuevo código que Tomás Rivera Chats, Carlos Johnny Méndez, oye, ¿dónde está esa gente? Alguien sabe de ello. David Esperón, tú sabes de Tommy. Ya mismo vamos a hablar de Tommy porque lo tenemos ahí en una grabación. Ah, no lo tengo. <ríe> Desgraciado. <ríe> Ese director mío me hace las cosas. Tomás Rivera Chávez, Carlos Johnny Méndez corrieron, corrieron para eh, enmendar el código electoral y abrazar esa sardina a su brasa. Y ahí está. Un código electoral que permite tantas cosas, pero no los pibazos. Olvídense de la intención del elector. No solo lo que queremos es ganar. No solo lo que queremos provocar es que hayan 250 solicitudes, pero hayan votado 650. Voto por adelantado. Pero se aprobaron 250 solicitudes. Ustedes me, me están vacilando. Dice María Rodríguez Caloca que Tommy y, yo, y, y Carlos Johnny Méndez están buscando maletines. Pues la enmienda del código eliminó los pivazos. Pues, ¿qué tenía que pasar? Que las máquinas de escrutinio, alias las máquinas que reciben su papeleta, fueran programadas para eliminar esa capacidad que ya no existe en el nuevo código. Ah, pues mire, no lo hicieron. Y como diría Tomás Rivera Chats, Así de brutos son. ¿Eso es lo que diría Tommy o no? Tommy diría, así de brutos son. ¿Quiénes? Ah, pero es peor. Lo más interesante es que acaban de decir con la boca de comer que era que no había tiempo para hacer los cambios en las máquinas. Que esas... Máquinas que se utilizaron, oiga bien, para el escrutinio, para, para la primaria y para la elección general. Que esas máquinas no se podían reprogramar porque no había tiempo. <laughs> oiga, la verdad es que, es que definitivamente, como diría Tomás de Rivera Chats, o así de bruto son. O así de pillosón. Porque alguien que me diga que no lo hicieron a propósito. Alguien que me diga que no recordaron que aprobábamos la ley el 20 de junio, que la gobernadora la firmaba y la hacía ley, pero había que reprogramar las máquinas y que no daba tiempo. Dice Gladys Vélez Martí, pues es ilegal. Yo lo que creo es que ahora, Quizás esta va a ser la elección general que más veces va a tener que ir a los tribunales y vamos a ver si el caucus de la mayoría del Tribunal Supremo va a seguir tirándole la toalla a la Comisión Estatal de Elecciones o al Partido Nuevo Progresista. Porque aquí de lo que estamos hablando es que si es así, ¿usted sabe cómo se enteraron los, los comisionados electorales? Más que los comisionados, perdón, los funcionarios electorales, que algo estaba pasando con las máquinas. Porque los funcionarios del PNP, que hay una cosa que hay que decir y es la verdad. El único que tiene aceptado la maquinaria electoral en Puerto Rico hoy es el Partido No Progresista, porque es el partido que sabe cómo trucar para llevarse las elecciones. Yo estoy clarísima. Ese es el que sabe. ¿Usted sabe cómo se enteraron que esas máquinas no estaban programadas? Porque cuando estaban en medio del escrutinio esta mañana, los funcionarios del PNP en unas mesas sacaban aparte y no entraban a la máquina de escrutinio esas papeletas que votaron mixto. ¿Y qué pasó? Cuando le cuestionaron, no, lo que pasa es que no se puede porque esas máquinas no están programadas como para eso. ¿Quién le dijo eso a los funcionarios? Edwin Mundo y compañía. O sea, que está tan cuadrado y tan cuadrado. Que ellos saben hasta lo que ni hicieron porque yo insisto. O así de brutos son citando a Tomás Rivera chats, o así de pillos son. Una o dos, o me van a decir a mí. Hay una gran posibilidad y aquí se la voy a dar a Nidia Cotomives al panel y a los dos fiscales que dijeron esta mañana que no tenían evidencia. O hay definitivamente que negligencia en el cumplimiento del deber y de quién es la negligencia en el cumplimiento del deber de los de los que ejecutaron la ley electoral, de los que hicieron una reforma del código, después la aprobaron, la gobernadora la firmó a pesar de que tenía la oposición de la minoría y sabían que no había tiempo para reprogramar las máquinas. ¿Y qué le van a decir al Tribunal Supremo ahora? que el Tribunal Supremo escuche con, con oídos no prejuiciados, con oídos pensando en el país primero y no pensando en la palma primero. ¿Qué papelón dice Ana Martínez? Así de buscones y oportunistas son. Entonces la gente se pregunta, caramba, pero cómo es que pueden llegar esos análisis, pero cómo es que podemos llegar a los, a los análisis. miren aquí no estamos hablando, nosotros no somos primero, nosotros no somos eh, somos periodistas que buscamos el contexto y buscamos las informaciones para traérselas a ustedes y ponerlas ahí. Y no queremos tapar el cielo con la mano. La suspicacia que él tiene el país, yo creo que es una suspicacia partiendo de la información que le damos todos los días y hoy le tenemos que dar la mala nueva de que no reprogramaron las máquinas de acuerdo al código electoral que ellos mismos aprobaron. Mire, usted sabe lo que hace la legislatura de Puerto Rico todos los días. Aprueba la ley tal que afecta al presupuesto de tal agencia y no le da dinero para operacionalizar esa ley. Que hagan esto, no es nada. Ahora, aquí se trata de las elecciones. Aquí se trata de lo que puede o no puede afectar el resultado electoral. Y yo creo que en ese sentido... Es que tenemos que insistir en quienes están procurando que haya transparencia. Claro, cualquiera se puede equivocar, estoy segura. Caramba, pero de 250 votos que pidieron, aparecen 600 y se equivocaron por 300 y pico. Y todavía hay gente ciega. Mira, yo he escuchado bien poca gente. Que los defiende y los justifica. Y tengo que decir que yo no sé ustedes, pero háganse, desen una vuelta por las redes sociales y busquen quién, quiénes están defendiendo al PNP. Ni ellos mismos se atreven a defenderlo. Los otros días salió alguien diciendo que dónde estaban los estudiantes del PUA. Yo estoy de acuerdo. ¿Dónde están los estudiantes de San Ignacio que se robaron los chavitos del PUA? No. Hay nadie, pero una de las personas que se lo estaba cuestionando trabaja con la gobernadora. Yo le dije, bueno, pues tan buena la gobernadora como la policía de Puerto Rico. O es culpa mía de que no los hayan procesado, porque yo les aseguro que si llega a ser de allí de la Antonio Saviera hacía rato, ya los hubieran ido a buscar. Nada cuadra con el PNP, dice la doctora Minerva Quiñones. Saludos desde Nebraska. Asimismo. Y tú los escuchas en la calle muy ufanos, orgullosos de la porquería que apoyan. Ver gente que uno quiere y conoce defendiéndolos es muy triste. Qué bueno que yo no tengo cerca esa gente que se atreva a defenderlos porque la verdad que están muy fuertes. Lo que pasa es que yo puedo entender que haya gente que no crea porque no están cerca. Pero a mí que nadie me venga a decir que lo que llevo investigando 30 años no es cierto porque miren que yo, miren... Miren que una vez, miren que ayer, esta mañana, yo no podía creer cuando me dijeron quien escribió esa opinión fue Luis Estrella, del Tribunal Supremo. Y cuando encuentro las palabras de Tomás Rivera Chats el día que lo confirmaron en el 2011, dan cuenta de que Luis Estrella hace lo que Tomás Rivera Chats, según Tomás Rivera Chats, que él nunca pierde. Va a hacer todo lo posible porque Tomás Rivera Chatz nunca pierda. Y por eso está nombrado ahí, dicho por Tomás Rivera Chats. Saludos, la, op la opción del PUA es devolver el dinero, mimisoto. Aparentemente eso es lo que ha ocurrido porque eh, los... nada ha pasado con los estudiantes de San Ignacio. El tiro le salió por la culata, pensaron que el MBC no tenía experiencia y sorpresa, están amolados. Tienen el conocimiento fresco y no mañado del PNP. Eh, son fanáticos, dice María Rodríguez Caloca, son fanáticos ahora, ojo, el fanatismo es malo en todos lados y vengo diciendo hace mucho tiempo que hay unos fanáticos de otros eh, partidos políticos, no necesariamente los que llevan muchos años que nos han salido fanáticos de verdad, fanáticos a ultranza, ciegos, populistas, etcétera, etcétera. Pero recuerda, dice mi querida amiga y colega, Proviana Colón, que los puertorriqueños son todos unos mal agradecidos, son los mismos. Ahora se van de fin de semana por acción de gracias. ¿Y quién velará la Comisión Estatal? Bueno, ellos dicen que van a trabajar sábado, cuando no van a trabajar el domingo y el jueves. Escuché también al presidente de la Comisión esta mañana. Qué difícil. Cinco partidos políticos y solo MBC son los que están defendiendo la democracia. Celinés. Recuerda que también el Partido Popular y el PIB fueron a el tribunal. Así que, sí, yo creo que se unieron para algunas cosas con diferentes argumentos, pero están unidos allí porque se les va la vida. Y si realmente uno de esos tres partidos o los tres partidos se agrupan y encuentran la evidencia que pueda suponer que hay tantas irregularidades que no son casualidades, ojo. Yo creo que van a volver definitivamente a el tribunal y van a volver al tribunal por el asunto lo más para mí grave en este momento votos por adelantados y actas que no cuadran y el asunto de las máquinas y lo de las máquinas puede ser tan interesante como que no se puede resolver en el piso y lo van a tener que resolver Francisco Rosado Colomé y los cinco comisionados electorales y eso sí que es importante. Porque, ¿qué va a hacer la, el tribunal cuando vaya? Si alguien va por una eh, decisión de consenso en la Comisión Estatal de Elecciones, si uno de esos se zafa para atrás y dice: aquí hay tantos votos, ¿cómo vamos a bregar con esto de los votos mixtos que esas máquinas no pueden leer? Como decía Manuel, yo creo que cada día más. Cuenten papeleta por papeleta, terminen en mayo, si total. Pedro Pierluisi no sabe qué va a hacer. No sabe cómo va a resolver el hecho de que no tiene mayoría para resolver eh, los nombramientos en las diferentes agencias. ¿Quiénes? ¿Eso existe? Edwin Mundo, no entiendo. Ustedes están hablando por allá. MBC está como los que se convierten por primera vez a la religión. Está en tu primer amor, pero lo no dejan de tener razón. Y yo le agradezco que estén jodiendo al PNP con todo. Dice Neida Soto. Eh, el jueves y el domingo trabaja Edu Inmundo con su tribu. Imagínate tú, orando y comiendo pavo, orando y comiendo pavo, dice Marroda. Eh, las máquinas trampeadas, ¿cuánto costó la operación de las mismas? Uff, creo que son sesenta y pico de millones de dólares. Eso es, olvídate. Y son las mismas, son las mismas que también están, bueno, estaban en controversias hasta ayer porque ya Trump, GSA le dijo a Trump: Mira, yo voy a empezar la. Yo voy a empezar la, la transición con, con Biden Harris porque la verdad es que tú perdiste, ¿sabes? Así que ya GSA le dijo, eh, y ayer empezaron la hay comunicación entre eh, los comités de transición y empezaron a darle la información que requiere el nuevo equipo de trabajo de esa nación. El PNP tiene una guerra mediática con BC para levantar visceralmente el proyecto Dignidad. Ese asunto de la guerra mediática, yo le confieso que me voy a sentar a ver sobre todo un análisis que me dijeron que hubo el domingo, que parte de los medios tradicionales y los analistas tradicionales, sobre todo abogados, que están hablando del de asunto. Y hoy también salió a relucir algo que muy pocas veces hace el Tribunal Supremo. Y es que desmintieron una información que esta mañana dio el licenciado eh, Carlos Díaz Olivo, supuestamente diciendo que la jueza presidenta eh, Maite Oronoz había decretado el receso administrativo para que no entrara a tiempo el caso electoral. Y el Tri el tribunal de la rama judicial emitió un comunicado diciendo que eso no era cierto y estableciendo la certificación administrativa, resolución que emite el tribunal para que haya ese receso. Me parece interesante dos cosas. Que cada vez más se inmiscuye, se trae a la atención de lo desatinado, manipulado y contrariado que está el proceso de discusión pública en esos medios tradicionales. Parecería que ya la gente se ha dado cuenta que en efecto ahí hay unos arreglos que se hacen para sacar información, para decir. Y obviamente yo creo que fue bastante público, amén de lo que siempre he dicho que Victoria Ciudadana cometió el error de no participar en programas como en Bonita Radio, en los proyectos de Bonita Radio, donde se hacen preguntas e iba a haber una conversación, porque parecería que se molestan con aquellos que los cuestionan y les confrontan y que les traen información al país, independientemente de si están ellos de acuerdo o no. Pero definitivamente las pocas veces que fueron, hubo siempre en ese nivel de los medios tradicionales. Ahí es que está, la, yo creo, la más grande contradicción, que iban a los medios tradicionales, a pesar de que saben que los tratan de esa manera, eh, hubo siempre una crítica en el momento y más tarde de cambiar el discurso y acoger el discurso del PNP con relación a esos movimientos o proyectos emergentes. Y aquí lo dijo Anaíma Rivera Lacén, que incluso el día de las elecciones recibió una llamada de esos medios, de uno de esos medios, diciéndole que cuándo se iba a entregar, que cuándo iba a decir que había perdido la elección. Y eso sí está bien interesante, porque se está dando hasta cierto punto como una medida de desespero de un grupo alrededor de los medios de comunicación tradicionales que parecería que están perdiendo el entronque que siempre tuvieron frente a la opinión pública. Y si eso está pasando, yo creo que Puerto Rico gana, porque no debería haber una erosión de esos medios si no hubieran desc descontinuado, si no hubieran maltratado la programación a nivel de contenido, dejaron de tener contenidos noticiosos, informativos con periodistas al frente de la discusión, para convertirse en algo que la gente puede estar muy bien identificando que se manipula. Ahí está Carlos Díaz Olivo, que nunca ha dejado de ser lo que fue un PNP, que fue candidato a la alcaldía de San Juan y tuvo que ir a un gran jurado y tuvo que ir a un juicio porque le dieron 25 mil dólares en efectivo en medio de una campaña política. Nunca ha dejado de ser lo mismo. Y ahí está. Con un salario cuando aquí hay periodistas que no tienen salario. Y yo no me quiero incluir, pero estoy hablando de los medios tradicionales. Y yo creo que eso es importante. Yo prometo que voy a hacer una mirada, voy a buscar a ver qué es lo que está pasando porque ustedes entran en esas informaciones y me, me acaban de decir hace un rato que el domingo también hubo una gran discusión relacionada en uno de esos programas y que estaba o sea, el, el nivel de animosidad en contra de Victoria Ciudadana, incluso eh, creo que los nomás acuerdos se los llamaron malos perdedores, etcétera. Y yo creo que hay que tener mucho, mucho cuidado y sobre todo hacer análisis de qué manera estamos tratando entonces a las audiencias y cómo estamos cualificando qué. Yo decía esta mañana que lo que hizo el Tribunal Supremo en parte fue comprar esa teoría de que hay un movimiento, en el caso de Victoria Ciudadana, que quiere entorpecer el proceso de escrutinio. Yo creo que cuando uno lee... La sentencia de la juez Rebeca de León en ningún momento se planteó eso. Ah, que la Comisión Estatal de Elecciones, quizás haciéndolo con el truco, con la estrategia que ellos saben muy bien hacer para hacer quedar mal y para poder llevarlo al Supremo, que es de su gente. Paralizó el proceso porque tenían que sacar las listas. ¿Por no le dijeron a la juez, mire, nosotros vamos a entregarle las listas, vamos a empezar el escrutinio y abrimos un maletín? Aquí están las listas. Abrimos un maletín, aquí están las listas. Eh, así que todo eso es importante, yo creo, cada hora de mirar cómo es que estamos afectando la opinión pública, cómo es que le estamos dando información, o estamos tergiversando, o estamos buscando, haciendo eco, haciéndose eco determinados analistas haciéndose eco de lo que está diciendo el PNP para seguir estableciendo demagógicamente lo que es el proceso de la elección y quienes están entorpeciendo o quienes están haciendo uso de los remedios que tienen disponibles para plantear que aquí hay irregularidades no lo dudo gracias Cinta Rosario que dice compartido eh, hace días que estoy pensando, por ahí vienen los indultos, ay mi madre, uff, ¿a quién ustedes creen que van a indultar? Ah, se me olvidaron, además de los analistas, presentadores, profesores y abogados, tienen sus agendas que no incluyen al pueblo, sí, los abogados. Están mordidos. No me digas que a quién hay que hacer los rangos constitucionales, se, con, se debe contar con la academia, jueces retirados, colegio de abogados. ¿Dónde dejan a SOE que lo único que hace es defender al PNP? Yo les soy honesta, yo no la veo. Yo no los veo. A mí me cuesta mucho. Eh, ¿A quién ustedes creen? Dicen que a la gobernadora va a indultar al ex de, de lugar. Wow, no me digan eso. Mira, yeah, rayo. Eso sí que estaría fuerte. Pero bueno, ya, ya yo nada dudo, honestamente. Eh, déjenme ver si hay alguna otra información. Les dije que ya Orvin Valentín dijo lo que dijo del de asunto de la posibilidad de que haya eh, votos por adelantado, pero dijo que era muy, era muy, eh, o sea, que era, no tenía la información completa, así es que prefirió no establecerlo, pero aparentemente sí ya encontraron por lo menos dos personas que pudieron haber votado adelantado y también haber ido a la elección. Yo creo que ahí hay una crisis también. Esa gente se arriesga. Y si usted fue por adelantado y después fue a la elección, y a usted lo aprieta alguien, un agente del FBI, yo no creo que la gente del Departamento de Justicia vayan a hacer nada. ¿Usted dirá quién le dijo que fuera, que votara por adelantado y que también fuera? Eso está interesante. ¿Alguien sabe de Edwin Mundo? ¿Alguien sabe de Edwin? ¿Está haciendo más camisetas? No sabemos. Eh, hay algo que quiero comentar también. Ema Rodas está por ahí y lo voy a comentar porque tengo la buena nueva de decir que tengo un amigo que pasó el hijo de una gran amiga pasó la reválida hoy pero oiga la información que tengo de acuerdo con la gente de eh, el eh, ah me da que lo caramba lo déjenme ver eh, reválida de los aspirantes a ser abogados, licenciados, abogados son, es que la reválida solamente aprobaron el 32.7% de los estudiantes que tomaron el examen el pasado 17 de septiembre. El año pasado fue un 35%, que como quieres, bajito. Microjuris, que es el portal que lo informa, de 630 personas que tomaron el, el examen, solamente 206 aprobaron. Oiga, Emma Roda, yo no sé lo que tú piensas, pero esto está cada vez peor. Mientras el 77.6 de las personas que tomaron la reválida, el 38, la reválida notarial, el 18 de septiembre, pasaron el examen. O sea, que son más notarios que con la capacidad de ir a litigar. En total, 94 personas tomaron el examen y 73 lo pasaron en la notaría. Gente, estamos hablando solamente de un 32.5%. ¡Wow! Está bien fuerte. La hija de una cuñada también, qué bueno. Felicidades. Esa mujer está totalmente desquiciada. Alma Hernández, de quién estarás hablando. Estas elecciones fueron un descaro, dice Rafael Torres. Eh, si no hubiera una puerta giratoria a los Estados Unidos, esto fuera una revolución. Todo es parte de un juego. Recuerden que M siempre ha dicho que la maquinaria del PNP trabajó los votos adelantados. En el mundo, claro. Yo estoy segura. Eh, sí, bueno, eh, hay que ver de qué escuelas son eh, estos de las, recordemos que aquí hay tres escuelas de derecho, UPR Interamericana y la eh, Ponce, la Católica de Ponce. Hay que ver dónde, cómo está repartido ese 67%, es que es un descaro, 68% de los que no aprobaron. Pero, wow, es fuerte. Estaba nervioso y enredado, dice Evelyn Bonet, Edwin Mundo. Ay, Dios mío. Analista es mejor negocio que la abogacía, dice Mac Scott. Ponce aprueban bastante. Yo te voy a hacer un cuento de eso del de analista. Qué terrible que los medios de comunicación hayan permitido eso. ¿Cómo es posible que los periodistas no tengan? No tengan trabajo y un abogado que va al tribunal, que tiene clientes de los que habla cuando hace análisis, tenga trabajo en los medios de comunicación. Todo porque es PNP popular o independentista. Porque así es que los escogen. Eh, está bien fuerte. El, el mayor pase lo tiene la OPR siempre, dice Albita. Ya los vi, menos del 20. Está bien fuerte, eh, más rodas. No, no, 32.5% lo pasaron, una tercera parte. Eh, déjenme ver qué más dicen ustedes sobre eso. Analista, ya lo dije, alrededor del 30 es lo usual. Wow, de verdad que a mí me voló la cabeza que fueran tan pocos. La desinformación nunca había estado tan asquerosa, dice Crismeli Quiñones Dizzi. Tú eres nueva, no te había visto. Bienvenida, a Bonita Radio. Es terrible, sí realmente es terrible bueno gente son las 5:40. y 40. déjenme ver si hay algo más para que después ustedes nos digan que es que eh, se me quedó algo o dieron algo última hora porque últimamente es eh, fuerte no 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 hay nada amén de la noticia del chat que ya la discutimos esta mañana sabemos que lo del chat está bien fuerte eh, porque no sé si hay más roda si no te lo envío emma eh, la discusión mía era que ya los fiscales no, si no pueden tener prueba directa, no hay caso. Ah, y que ellos determinan, que ellos determinan si hay duda razonable. Si esa prueba que tienen es eh, para, pasa la, perdón, la duda razonable ya en el juicio, pasa la cintila de evidencia para la regla 6. Ellos lo determinan. Ya no es, Emma, y tú me corriges, ya no es aquello de que yo, como investigadora, investigador, fiscal, yo reúno la evidencia y se la llevo al juez, y el juez que determine. Yo entiendo que ahí hay prueba, el juez que determine porque es el que tiene que tomar la decisión. No, ellos ya lo determinan. Así es que, gente, son las 5 y 41, vamos a retirarnos temprano, mañana es otro día, a las 11 de la mañana, eh, nos vamos. Por, con esto es lo último. Mañana habrá, pero estén pendientes al muro de, de Bonita Radio en Facebook, porque estoy segura que dentro de un rato tendremos más informaciones de las que hemos ventilado y de las que siguen saliendo con relación al escrutinio, aunque supuestamente terminaba hoy a las 5. Dice Ibe Torres: ¿Qué voy a cocinar el jueves? Voy a hacer otro, va a ser el pavo, pero a mí me toca hacer un relleno. De ese pavo que yo lo hago con yuca y salchicha italiana. ¿Qué te parece, Cholita? Y ve, así estoy. Así es que recuerden, vayan a bonitasradio.net. Allí usted, ustedes pueden, yo espero que me traigan, dice el director. No sé qué te pasa, está, cómo está. Eh, pueden ir a donar con PayPal y tarjetas de crédito. También pueden hacerlo en Fundación Periodismo 21, en el área de negocios de su ATH móvil. Y envío de cheques o giros postales a Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, eh, P.O. Box 00919-400, perdón, P.O. Box 19400 San Juan, Puerto Rico, 00919-400. Eh, dice, rico ese relleno, Carmen Enita, riquísimo, riquísimo. ¿Quién me dice relleno de yuca? Sí, lo, yo lo hago relleno de yuca con salchicha italiana, que me encanta porque yo en otra vida era italiana, al igual que mexicana. Eh, yo hice pasteles, Ave María Alberto. Buenos días, soy una joven. Bendito sea Dios, ahora me mandaron otra. Me mandaron otra para, para acá. Suena bien, descansa, descanso. Eh, recuerden, vayan a iVox, iTunes y Spotify. YouTube, allí podcast, los primeros tres en YouTube pueden ver el programa, siempre como estreno cuando acabe este programa. Y no se olviden de compartan, compartan, compartan. Éxito, nos vemos mañana a las 11. Gracias, David Esperón, me hiciste reír. Pero sí, yo te llevo, tú sabes que yo siempre te tengo al día. Hasta mañana y buenas noches.